A punto de arrancar esta quinta jornada del reto Iberdrola, a punto de comenzar este FEMARGIN Spark Gran Canaria Juventud Almasora, ya aquí en el punto de comentarista, rápidamente que hemos llegado. Y ya con nosotros también el comentarista que ya lo fue en la primera jornada aquí, contra el equipo del Villarreal, Kiko Ramos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, Alex, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal, Kiko? ¿Cómo estamos? Estamos bien. Estábamos enchufados en el calentamiento. Vamos a ver qué tal el partido. Oye, vamos con las alineaciones, las vamos a ir viendo por parte tanto del Juventud Almasora como por parte del FEMARGIN Spark Gran Canaria, el equipo visitante que formará con el 1 en portería Fati, 17 Luzme, 15 Rebeca, 4 Yanel, 3 Marta, 14 Paula, 11 Ana, 12 Akari, 16 Alba, 19 Aida y 10 Iris. Por parte del FEMARGIN Spark Gran Canaria formará con el 1 Aco, 2 Pica, 4 Zule, 6 Cintia, 11 Astri, 16 Valentina Cámara, 18 Carol cuando arranca ya el partido, 20 Carla, 21 Evelyn, 29 Sairuma y 33 Aridian. Los banquillos por parte de la visitante: Canae, María, Miriam, Murita, Anabé, Sarai y Yana. Por parte del FEMARGIN Spark Gran Canaria: Maui, Kia, Eli, Zaira, Aleja, Betsy, Débora, Cori y Naya. Ya saben, la mister del equipo local, Mitalia Rodríguez, el equipo visitante entrenado por Julio Martín. Pita el partido el árbitro principal, José Cupeiro Pérez, asistido en las bandas por Leandro Negrín Montes de Oca y Pablo Hernández Rodríguez, de la delegación del Comité de Las Palmas. Arrancó ya el encuentro, arrancó ya esta primera parte. Todavía no se ha sumado el primer minuto de este partido. La primera incorporación para el equipo visitante la tiene que despejar incluso ahí Astri para evitar que llegara la primera opción peligrosa para el Juventud Almasora. Kiko, primera rápida para el equipo rival, que por cierto, lo comentábamos también rápidamente en la previa, no ha habido tiempo tampoco para comentar mucho más, pero decir que este equipo pues ha jugado las 4 jornadas que se han disputado y que viene a este partido pues después de conseguir una victoria la pasada semana frente al Valencia B por 3-2. Kiko, ¿qué se espera de este equipo que han podido saber a lo largo de la semana? Hombre, se espera un equipo, obviamente es nuevo, pero sorprendentemente está muy bien ordenado y sabe lo que juega. Y viene muy bien preparado, y que sorprende mucho porque tiene muchas jugadoras nuevas y que se han acoplado bastante bien en este equipo. Como comentábamos, no hay público aquí en el Municipal de Arguineguín, pero sí que estamos nosotros para contarlo en radio a través de la 107.8 de la FM aquí en el municipio de Mogán, también en televisión en la TDT, también en el municipio de Mogán, y para cualquier punto del mundo lo pueden seguir a través del Facebook de Radio Televisión Mogán y también en nuestra página de YouTube en Radio Televisión Mogán. Por cierto, que ha habido algún cambio de última hora con respecto al enlace, pero búsquennos por ahí, simplemente Radio Televisión Mogán, ahí encontrarán también ese directo en el canal de YouTube, en donde desde ya les estamos contando de momento este 0-0 entre el FEMARGIN Spark Gran Canaria y el Juventud Almasora. Las nuestras, Kiko, que vienen de esa derrota la pasada semana por la mínima, por 1-0 frente al Real Unión Tenerife. No sé si estuviste allí o qué te contaron del partido. No pude ir, pero sí que lo vi por el enlace que mandó el Unión, el Tacuense. Y nada, un partido bastante tosco, que no se nos dio nada, no aprovechamos las ocasiones que tuvimos y nada, ellas tuvieron 3. Y encima, pues, ese fallo de Aco, que quieras o no, el fallo de la portera siempre se ve más que el de otras jugadoras, y bueno, nos costó muy caro eso. Pero bueno, no supimos aprovechar las ocasiones que tuvimos arriba y eso, perdimos los 3 puntos, no los pudimos traer. Vamos a ver si hoy sabemos revertir eso. Bueno, como comentabas del Juventud Almasora, de lo que hemos sabido, que conseguía el ascenso la pasada temporada, si no tengo mal ese dato. Correcto. Lograban este ascenso al reto Iberdrola, y también los datos que hemos sacado un poco de las 4 jornadas disputadas. Hay que destacar que en la primera jornada este equipo caía frente al Real Unión Tenerife 3-1, marcaba el gol de ella Seila. En la segunda jornada empataban a 0 frente al Alba Fundación. En la tercera perdían frente al Levante B por 2-1, el gol en ese partido lo hacía Murita, y en esta cuarta jornada disputada la pasada semana, partido muy disputado frente al Valencia B, sí, que fue pues un partido, como digo, bastante disputado y bastante parejo, lo decidía en el descuento Alba con el tercer tanto para terminar ganando por 3-2, en un partido en el que los otros 2 tantos del conjunto que hoy recibimos los metía
a ida de penalti y de jugada. Así que este es el rival con esta puntuación que hemos destacado también al principio, que la teníamos por aquí. Está situado ahora mismo en la clasificación en la sexta plaza con 4 puntos. De momento, el Spar Gran Canaria, el Femarguín Spar Gran Canaria, ojalá que pueda ser en el día de hoy. No hemos inaugurado de momento el casillero de puntuación, Kiko. Sí, vamos a ver si hoy lo inauguramos con 3 puntitos. Pues sí, vamos al partido con esos datos que lo hemos tenido que meter en estos primeros minutos, incluso la alineación, porque nos hemos quedado prácticamente sin tiempo ahí en esa previa. Trataba de atacar y sigue atacando la banda derecha el conjunto que viste de blanco y negro, y es que este equipo de la zona de Castellón, de esa zona y de la localidad de Almazora, y viste pues como el propio Castellón. Como el Castellón, sí, sí. Con esos colores habituales de camiseta blanca, franjas negras. Y ahí están atacando ya por la derecha. Es Alba, creo que la que se acaba de banda, la lateral. Una futbolista que trataba, en este caso era, a ver quién era, porque veíamos que Alba todavía está mucho más arriba. Ha habido un cambio porque teníamos la alineación y la colocación de ellas de la pasada semana y vemos que Alba se ha ido un poquito más arriba y es Luzme, la 17, la que ha entrado ahí por banda derecha. Cuidado que ataca, trataba de ahí llegar a por esa pelota el conjunto del Femarguín Spar Gran Canaria. Al final esa pelota dividida, la lleva Pica, la gana ahí Evelyn, el balón para Valentina Cámara, no se terminan ahí de entender con Carla, la pelota que se marchó fuera, sacará de banda por allí, si no tenemos mal el dato, será Marta, la lateral izquierda, la que ponga en juego esa pelota para el conjunto del Juventud Almazora. Por cierto, Kiko, hoy nada que ver con hace 15 días. Es verdad que el sol siempre presenta aquí en el municipio de Mogán, sí, en este Mogán cálido paraíso, pero eso sí, la brisa y la temperatura mucho más agradable. Estamos en torno, yo creo que a 25 grados a esta hora del día. Sí, estamos por ahí. La verdad que aquí arriba, encima donde estamos nosotros, el airito este ayuda bastante y más a la sombra. Pues nada, que el balón que trataba ahí de ganarlo ahora Astri, nos preguntaban por aquí por las redes y lo volvemos a repetir para aquellos que querían ver y que quieren ver el partido en nuestro canal de YouTube, búsquennos por ahí en Radio Televisión Mogán, porque el enlace que en principio teníamos planteado para la retransmisión pues ha cambiado. Ya vemos ya que lo han encontrado y el partido que ya estamos emitiendo también en nuestro canal de YouTube para que lo puedan ver todos aquellos que quieran este partido, ya que hoy pues desgraciadamente no tenemos público. No, por lo visto, según comentaba Miki, pues hubo un problema de cambio de protocolo y demás, y no pudieron, avisaron tarde a Miki de que tenía que presentar unos papeles, y claro, al presentarlo tarde, Sanidad pues no le ha dado tiempo de leer esos papeles y pues no hemos podido tener público en el campo. Pues al final no ha podido entrar público, ese público que sí entró en ese porcentaje que lo hizo hace un par de semanitas frente al Villarreal. Y el balón que se va a marchar ahora afuera, pues otra imprecisión a la hora de sacar esa pelota, y eso que no nos presionaba a nadie, ¿no? Sí, falta de comunicación nada más, seguro que una esperaba otra cosa. Juega el Juventud, que trata de meter el balón arriba. Aridian, que la deja pasar, que hoy pues está ahí de central con Zule, ¿no? Sí. Podíamos esperar Pica en el centro, pero Mindalia ha preferido pues Pica a la banda y otra vez más. Ya nos ha pasado, ¿cuántas veces ya? Tres ocasiones, dos. Ahora es Pica, ¿no? Dos por un lado y una por el otro, pero bueno, es propio del nerviosismo que... Sí. De las chicas, pero eso se lo van quitando. Con respecto también al partido de la jornada contra el Villarreal, hay que destacar que como novedad también ha entrado Cintia a ese centro del campo junto a Valentina, que también empieza a ocupar ya la titularidad. Futbolista que nos puede dar esa agresividad que ya decíamos el otro día. Sí, junto con Valen. Y Sairuma delantera. Sí, sí, sí. O sea que... Balón que
que va a poner en saque de banda nuevamente el conjunto del Juventud. Esa pelota que tiene que sacar ahí Cintia. Por cierto, Valentina, que fue convocada esta semana con la selección argentina para jugar, para disputar los dos partidos contra Brasil, amistoso. Sí, lo veía también por ahí por las redes. Y bueno, convocatoria, que por cierto, la parte positiva es la de la convocatoria, no sé si la negativa es que no va a estar en alguna jornada, Kiko. Creo que solo se pierde un partido, creo. Ahora mismo sí es verdad que no sé cuál es. No tengo al tanto del calendario, pero sí creo que solo es un partido. Porque eso es lo que pasa, ¿no? Con estos calendarios, claro, que no están, digamos, sincronizados, ¿no? Sí. Con todos los lugares. Si ya en Europa puede pasar este tipo de cosas, como hemos visto, pues imaginemos cuando son futbolistas del otro continente, ¿no? Cuando sí. son sudamericanas, en este caso, como es el caso de Valentina Cámara. Sí, correcto. El balón que va a ser para el Femarguín, es para Gran Canaria en el saque de banda. Va a poner en juego el balón Carla. De momento, poca llegada, salvo aquella del inicio cuando contábamos aquella primera del Juventud y el saque de esquina posterior. Prácticamente nada más. Nada más. Ahora el balón de Carol que... se va a marchar al saque de esquina, el primero para el Femarguín. Si lo aprovechamos. Y vamos a ver si aprovechamos. Bueno, hace 15 días la primera. Fue la otra portería. Sí. Pero fue a través del balón parado el gol de Carol. Veremos si se repite la jugada. Lo que de momento ya cambia es la jugadora que pone el balón. En aquel entonces fue Cori, ahora es Carla. Sí. Veremos si la cabeza de Carol aparece. Ojalá. Balón de cualquier Carla. Otra, me digo. El balón al primer palo. Al final no va, es para la cabeza, es para el remate. No llegó nadie. Cuidado, el balón arriba porque se la lleva. Bien, ahora Zule, que llegó al cruce. Puso el balón en largo. Va a llegar Fati, la portera del Juventud. Se hace con el balón, que ya lo va a tratar de poner arriba. Balón que sacan ahora jugado. Cuidado que vienen atacando por la derecha. No llega finalmente ese balón a Alba. El que la tiene es Pica, que controla y la pone para Astri. Astri atrás. Tiene que llegar ahí Astri. En este caso Aridian para ponerla para Aco y volver a empezar. Ahora juegan con tranquilidad. Ellas que presionan. Ahora Alba es la que presiona a Aridian. Cuidado que ese balón ahí le hace un extraño. Se la lleva Luzme. Pudo haber falta, el balón que tiene que sacar Aridian porque venía ahí la dorsal número 10, Iris, a por todas. El balón ahora para Carol, que no es la derecha. Se lleva la pelota Carol, que se echa el balón muy ahí para Sairuma. El balón al final, la última en tocar es la futbolista Rebeca por parte del Juventud. Antes, ahí se quejó en la mano, pues parecía que... Sí, a lo mejor... se dio un golpe. Ahí le está enseñando el dedo a la compañera, no sé si... Creo que es Luzme. Sí. La que con Pica, creo, en la jugada esa que comentábamos antes. El balón que saca Marta de banda para que juegue de nuevo el equipo visitante. 13 minutos que se cumplen de la primera parte. Sigue el 0-0. Partido medio trabajillo, ¿no? Sí. De momento, muy poquito. Bueno, vamos a ver si vivimos un poquito más de centro del campo que el día del Villarreal. Esperemos. Porque si te acuerdas, ahí lo que hubo fue una futbolista que corrió y corrió. Y corrió y volvió a correr. Sí. Y marcó. Que por cierto, no nos seguían la jornada anterior. La verdad es que no he visto si ha seguido marcando. Claro. Pero bueno. Pues la verdad es que creo que ganó el Villarreal, pero no marcó ella, creo. Bueno, la va a poner
Si no he visto mal y no me he quedado con la cara, creo que es Iris la que pone la pelota, el balón al primer palo de cabeza. Cuidado, hay que sacarla. El balón que termina saliendo de nuevo de línea de fondo. La última en tocar fue la futbolista del Femarguín, creo, Zule. Porque vaya peligro que generó esa jugada. Sí. Va Iris nuevamente, que ahora pues la deja para... No, pues vaya nuevamente, parecía que la iba a dejar. Esos balones ahí al primer palo pues crean muchísima confusión. Sí, entre... sí. Entre la jugadora que tapa ese palo. Bueno, ahora la cierra la mucho, directamente fuera. Quería hacer una salma, ¿no? Sí, ¿no? Imagino que ese gol se habrá visto en toda España, mínimo en toda España. Seguro, seguro que sí. Se resumen de ese partido el otro día. Sacan corto a Gol, la pone para Zule, que hoy sí es titular. Vuelve a la titularidad aquí en casa, por lo menos. Creo que también lo fue la pasada semana. Sí. Y ya ocupando esa posición de central. Zule, bueno, la importancia de Zule a lo largo de todas estas temporadas en el Femarguín. Balón a la derecha para Luzme, que va a poner el balón muy arriba, buscando ahí a sus compañeras, pero la que llega es la cabeza de Zule. Ahora sí le cae a Alba, que la juega la primera para Iris. Cuidado, Alba, que puede disparar. Dispara Alba, el balón arriba, fuera. Todas así, por favor. Sí, muy bien, ahora ahí con Iris, que es la jugadora que engancha. Ella es que me veía la alineación del otro día con respecto a la de hoy. Hay tres novedades en la portería y la entrada de Luzme y de Akari. Esas son las novedades, han presentado tres con respecto a la alineación que presentaron el otro día en esa victoria frente al Valencia B. Balón para Aridian, que la pone ya para Pica. Pica para Evelyn, de espalda. La pone de cara para Aridian para que la reviente, ¿no? Al final en corto, de nuevo para Evelyn. Que ahora sí le complican porque se le enciman hasta dos futbolistas. Cuidado la complicación ahí que puede llegar Iris. Tiene que llegar. Vale. No, al final sigue el balón para Iris. La pone para Akari. Akari con el balón la pone atrás. Muy bien, Aridian al suelo porque se venía el peligro. ¿Y de qué manera? Bueno, pues nos complicamos nosotras mismas la vida, ¿no? Nos ahogamos nosotras mismas en el vaso de agua. Sí, 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 porque cada vez fue ese balón más retrasado, sí. Y con más futbolistas del Juventud presionando. Sí, creo que ya una vez que Evelyn recibió en el medio y ya estábamos desahogados, pues debería haber ido hacia el otro lado o hacia el centro. La ganó muy bien ahí Iris, que la puso para Akari. Y bueno, ha estado a punto el Juventud, que ahora tiene otro córner más. Y creo que es el cuarto, por lo menos, de ella. Sí. El cuarto en 16 minutos. Cuidado, bien. Tiene que llegar Aco, que no la atrapa. El balón que queda muerto en la frontal. Dispara y puede haber muchas piernas. Al final la última en sacar es el Femarguín. Vamos, el balón para Carol. Vamos a ver si la pone. Ay, qué pena, porque venía corriendo Iris. Venía Astri, que diga. Venía Astri corriendo, pero no se la pudo poner. Ahora el balón en el centro del campo nuevamente. Valentina que toca ahí de cara. Tiene que llegar a Evelyn, pero no llega. El balón dividido llega a Carla. Muy bien, ahora Carla. Se control, la pone arriba para que corra Sairuma. El balón, la última en tocar, creo que fue Rebeca. Balón para el Femarguín Spar Gran Canaria. Está pidiendo ahora un poquito más de... Calma, sí. Es lo que le hace falta, calma. Sí. Cuando ellas se centren en el... cuando se asienten en el partido y tengan calma y confíen en ellas mismas, pues empezarán a jugar. Pero claro, llevan dos partidos seguidos perdiendo, tienen esa incertidumbre de qué va a pasar y claro, esa carga, quieres o no, es una mochila muy pesada. Balón que va a ser para el conjunto del Juventud, que ya juega... Balón, uy, qué pena, Sairuma se la lleva así el balón para Astrid, que dispara al larguero. El balón al larguero, qué bien la tocó ahí Astrid, con qué calidad. A punto ha estado de llegar el primero en el 18 de la primera parte. Qué cerca la ha tenido Astrid. Y qué bien la recuperación de Sairuma, sí, ¿no? Sairuma es eso, es muy molestosa, muy molestosa. Muy molestosa, muy, como decimos nosotros, muy berreta en encimar a la defensa. Y bueno, eso es muy bueno. Pues a punto ha estado de que llegue el gol del Femarguín Spar Gran Canaria. A punto ha estado de que Astri haya inaugurado el marcador. Juega, levanta Pica, la pone para Astri. Astri que la pone muy larga, segundo palo. Pudo haber de todo ahí, pero Carol sigue, no se queja, se levanta. Balón en saque de banda para el Juventud. Balón, uy, qué pena, Sairuma se la lleva así el balón para Astrid, que dispara al larguero.
En robar, falta. Balón que va a salir en saque de... Saque para el Juventud. Que ya la pone para que la juegue ahí en la defensa. Janel, creo que la que ponía el balón en larga, larga arriba para que no llegara finalmente ahí da la pelota. Sacará de portería Aco. Le dan el balón.
24 minutos que se cumplen de la primera parte, continúa el 0-0, Kiko, continúa un poco, de momento, el dominio ni para unos ni para otros. No, ni para uno ni para otro, pero claro, la Almazora casi más que se ha jugado más en campo del Fermarguín que de ella. Sí, esa es la, y sobre todo siguen un poco las imprecisiones, ¿no? La falta de coordinación entre las futbolistas del Fermarguín, ¿no? Sí, parece que sí, es que es eso, hasta que no se asienten y no confíen y crean en que ellas pueden y no se quiten esa mollera que hablábamos antes, pues no van a estar tranquilas y no van a acabar esas imprecisiones. Uh-huh. El balón ahora ahí para Carol, va a sacarla arriba, cuidado esa balón, bueno, directamente a las manos de Aco, de portera a portera, de Fati para Aco, que va a golpear en largo, buscando la derecha a Carol, buscando también ahí a Sairuma. Carol que ahí se empareja con Marta, se la lleva Carol, qué bien. Sigue Carol, continúa el balón en saque de banda para el Fermarguín. Va a sacar Carla y bueno, poco a poco, a ver si vamos encontrando ahí, sobre todo esa serie de imprecisiones que hemos podido ver en varias fases de esta primera parte. Y a través del juego, pues es la única manera de intentar lograr. Bueno, falta. Falta para nosotros, ¿no? Falta, sí. Falta ahí que va a tener lateral el Fermarguín, siempre peligrosa. Un poquito como un córner, pero un poquito más hacia adelante. Un mini córner. Sí. Y lo va a poner Astri con pierna izquierda. Puede que la cierre, veremos a ver lo que hace, porque la posibilidad ahora. Eso hará dudar también ahí a la portera del. Sí. Juventud, vamos a ver. Imagino que lo marcará igual que un córner, correcto. Lo marcará igual que un córner, movimientos iguales y bueno. Ahí levanta la mano Astri. El árbitro que se marcha para colocar, ataca esa pelota ahí. Carol, como siempre, la más alta del equipo. La va a poner Astri, la pone. Primer palo, de cabeza la saca, el balón se queda muerto, pica, fuera. El balón de pica fuera, saque de esquina. Volverá a intentarlo el Fermarguín. Está Vitolo. Sí, sí, sí. No hay público, pero está. Con el sobre y basta. Está la gente del club. Va a ponerla. Carla. Balón que. Bueno, Carol muy afuera. Quizás va a entrar de segunda línea. Por ahí tenemos a Evelyn, vamos a ver, viene Astri, la tocan corto, el balón para Carla, este tipo de jugadas a veces no sé si son mejores o peores, el balón de Carla, al primer palo, Fati. A veces, tú de sacarla en corto, no soy yo tanto de... Yo tampoco, pero bueno, son jugadas que están ensayadas, que tienen que estar milimétricamente bien jugadas para que puedan salir, si no, pues pasa cosas de esto. Balón que pone arriba, tiene que llegar Zule con el pie izquierdo. Ahí la tiene Cari, que juega para Iris. Iris que puede encontrar por dentro a Ida. Bien a Aridian, el balón para Cari que puede disparar. El balón que detiene Aco. El disparo de Cari ahí, sin problemas para que Aco terminase atrapando esa pelota. Balón que va a poner directamente arriba Aco. Tan directamente que se la va a dar a Luzme para que saque de banda el conjunto visitante. Sigue el 0-0, 28 que se cumplen. Siguen empatando a 0 aquí en esta quinta jornada del Reto Iberdrola. Fermarguín, Spar Gran Canaria y Juventud Almazora. El balón para Valentina. Toca para Carol. Carol que de nuevo se echa a correr ahí con Marta. Sigue Carol, puede buscar el centro. La pisa, sigue Carol. A ver lo que saca y lo que saca es saque de esquina. Poca cosa podía sacar de ahí Carol. Finalmente sacó un saque de esquina que va a poner ya Carla. Tenemos que aprovecharlas. Bueno, mientras que se juegue en campo contrario, pues va a ponerla ahí Carla con mano derecha, levanta. La pone Carla, el balón que vuela de cabeza. La última en sacarla fue la defensa del Juventud. La tiene que sacar Iris, pero recibe la falta de Valentina, creo. Sí. La plancha ahí clara de Valentina. Y la señalaba
rápidamente ahí el colegiado. Pedía algo más a Iris ahora. Balón que saca ya el Juventud, esa falta. Balón arriba de cabeza Alba. La baja o la trata de bajar Iris para Cari. La que llega para despejar la pelota es Aridian. Sacará. No tienen en la alineación Luzme, pero veo en la camiseta otro nombre. Sí. Keipo. Sí, Keipo. Una cosa es lo común en el hombre y otra cosa es lo que haya puesto en la camiseta. Nosotros nos vamos a quedar con la alineación, pero bueno, cualquier cosa puede pasar. Ahí la teníamos. A la dorsal número 17. La va a poner Alba. Falta. Este tipo de falta siempre que entrañan peligro a la hora de defenderla. Vamos a ver la defensa que la sacamos ahí a la frontal. Sobre el balón Astri y Evelyn. El árbitro ahora que le dice a Evelyn que se retrase. Astri que se amarra ahí. Bueno, no se termina, ¿no? Ahora se las termina ahí de amarrar las botas. Cuando ya superamos ya la media hora de partido. 31 que se cumple. Sigue el 0-0 entre el Femarguín Esparca Gran Canaria y el Juventud Almasora. Las visitantes buscan una nueva victoria. Las locales buscan la primera de la temporada. Ahí tenían sus más y sus menos en la frontal. Aridian. No sé si con Aida. No, con Yanel. La central, con Yanel. Con la central que se ha ido arriba. La va a poner Alba. Pierna derecha, Alba que la pone. Balón que vuela ahí al punto de penalti. Segunda jugada. Falta cometida ahí sobre Zulo, que se ha llevado un buen cabezazo ahí. El árbitro que señala falta. La falta precisamente creo que de Aida. Y bueno, primera parte le está faltando ritmo, sin duda. Partido muy ya en estos últimos minutos de mucha detención y de buscar cuál puede ser la mejor vía para llegar a la portería contraria. Ahí siguen hablando ahora Midalia con Astri y con Pica. Aco que no encuentra a nadie a quien dársela. Ahora, bueno, ahora la pone ahí dividida para que la gane Alba. Y ese balón, veremos si llega Alba. Si no, no va a llegar. Balón de banda para el Femarguín. Bueno, pues yo no sé al final si era una buena idea, que creo que no, porque acaba mal, pero de todas formas quiere decir que son balones comprometidos. Ese que le metía Aco ahí, balón ahora a segundo palo. Aida que no llega, se va a marchar, no, evita que se marche. Tiene que presionarle Carla. El balón que va para Marta. Marta que la pone, la saca Zule y está faltando mucha tranquilidad, ¿eh? Sí, muchísimo. Yo no sé si al final esa ansiedad de querer sumar de tres, sumar y que no nos marquen, pues igual nos está creando esas imprecisiones. Sí, sí, sí. Balón al área, tiene que llegar ahí Aco, muy bien Aco, que ahora no dudó, se llevó incluso por delante ahí a Iris, que se queja. Balón que va a luchar ahora con Rebeca. Evelyn se la lleva, Sairuma que se lleva la pelota, el balón para Valentina. Qué pena, no encontró de nuevo Sairuma. Ahora Aida ahí que la tiene con Carla, y Carla va a llegar antes y la puede retrasar o tirarla, pues la tira. Pues tenía Aco para jugar, sí, ahora. Como digo yo, está notándose un poquito de ansiedad, ¿eh? Sí, igual por eso de las varias imprecisiones que hemos tenido, pues ha preferido ya la fuera y colocarnos y defender antes que pueda provocar un mayor peligro. Pues fíjate que eso a veces es casi lo peor que te puede pasar, Kiko, tú como entrenador, es cuando uno va perdiendo la confianza, ¿no? Sí, al final. Los errores, lo que no puede hacer es dudar sobre lo que tienes que hacer. Claro. En muchas ocasiones pasa eso, sobre todo cuando quieres jugar, ¿no? Cuando los equipos quieren salir jugando, sí, que es al final también una opción. Esto al final cada uno opta por su, en este caso por su estilo de juego, pero si te sale mal, no quiere decir que tengas que cambiar el plan, ¿no? Lo que quiere decir es que tienes que insistir en el mismo plan. Tienes que seguir trabajando, sí, está claro.
obviamente, pues si vas perdiendo la confianza, pues es que no están saliendo las cosas sí. bien. Y lo que le tienes que dar a las chicas es más trabajo y más confianza y que ellas se lo crean. Y que si esa es tu filosofía, pues tienes que hacerles creer y ver a ellas que ellas pueden. No puedes cambiar el estilo de juego. Balón que saca el Juventud ahora ahí de banda para que saque Pica. Fijándome ahora si el míster visitante estaba de pie o no, pero no, está no sentado. No lo vemos a Julio Martín, que está de momento viviendo el partido con tranquilidad. A la sombra. A la sombra, sí. Venido aquí a coger sol y sol se han encontrado. Sí. Había una duda a lo largo de la semana si nos visitaba o no ese frente, que finalmente, pues poco o nada ha llegado al archipiélago, sobre todo era en forma de viento, que es verdad que sí se nota. Ayer hay algo de brisa, pero no excesiva. No, al final nada de esos vientos que podían venir y que finalmente se han quedado en nada. Balón para el Juventud. Aída para Cari, que bien la bajó a Cari. Se la llevaba bien Valentina al cruce. Bien ahora Aridian, vamos a ver. Bueno, ahora hay falta clarísima de Pica. Pero clarísima. Bueno, yo no sé si se tropieza. Yo creo que no fue a buscarla. Yo creo que no la vio. Pero son de esas faltas que incluso sí, sin claro, querer... son faltas que... Son faltas. Son claro, faltas. Es que el árbitro no puede dejar pasar sí, eso. Sí, obviamente, ¿no? Claro, no puede... Se la terminaba arrollando. Cuidado el balón para Alba. Bien, Aco. En dos tiempos, Aco. Sí. Nos han cogido ahí la espalda. El balón que salió de Rebeca directamente arriba para Alba. Y es Aco la que vuelve a poner el balón para... Qué bien, cómo la baja Sairuma. El balón para Carol. Juega con Sairuma nuevamente. Se da la vuelta. A ver si toca porque le encimaban tres. Qué bien para Carol. Puede haber peligro. Evelyn y Astri esperando. Carol que la pone. El balón que la saca nuevamente el Juventus. Y el peligro. No, al final la van a sacar. Evelyn nuevamente. El balón ahora para Valentina. Nadie se hace con el cuero. El balón para Luzme, que ahora sí que le gana ahí a Astri, que sigue luchando. Y Luzme que la pone arriba para que Alba se la lleve ante Pica. Bien Alba ahora para Iris. Juega el Juventud, que bien la cambia sabe, Iris sabe, ahora sabe. A la izquierda para Aída. Aída que tiene por dentro a Alba, que va a entrar sola. Alba para el primero. Alba para el primero. Bien Aridian al cruce para evitar que ese balón o el pase o el tiro no llegase ni una cosa ni la otra. Pero muy bien ahora cómo montaron ellas la contra, ¿eh? Sí, los tres minutos más divertidos del partido casi. Sí. Primero esa ida y vuelta. Esa ida y vuelta ahí con Carol, ese balón que puso y que nunca llegamos a rematar. Y ahora, pues esta jugada bastante rápida y con tres pases se pusieron, pues arriba, se pusieron arriba a ellas, ¿no? Con una Alba que está haciendo de momento el puñal y por sí. la parte por donde más están entrando, por la derecha. Por la izquierda que defiende el Femarguín y por la derecha que ataca el Juventud. Cuidado al saque de esquina, el balón al punto de penalti, nuevamente la saca Zule. El balón que va a ser para él, pues no, va a llegar ahí a esa pelota Paula. Balón para el Femarguín Spark Gran Canaria, 37 y medio, primera parte. Sigue el 0-0 aquí en Arguineguín. Es raro esto de no público, ¿eh? Sí, la nueva normalidad. O ya no tan nueva, ya es ya la no tan normalidad. Nueva. Ya, ¿no? La realidad está pasando también en categorías inferiores. Bueno, está pasando en el profesional desde que comenzara después del confinamiento, pero en esta parte, pues está pasando en todo lo que es el deporte amateur, digámoslo así, de base. En prácticamente todos los lugares, pues son partidos a puerta cerrada. Sí, pues sí. Balón que juega Aco. Aco con la bola, ellas no presionan, deja que salga. Ahora sí que presiona la salida de Zule a Aída. Tiene que ponerla arriba a Aco, ahora sí la pone bien. Buscando a Sairuma, que trata de buscárselas como siempre. Buscarse la vida por su cuenta y que a veces le va bien. El balón para Valentina, para Pica. Pica la primera para Astri. Va a llegar Yanel, se equivocó. Ahora Luzme, Yanel de nuevo. La pone para Paula, Paula atrás para Rebeca. Rebeca, no más a la izquierda, no. Arriba para Iris, toca de cara para Cari. Bien ahora, ellas ahora. Toca a Cari y Iris, muy parecidas, las dos futbolistas. Sí. En estatura y en... Y fíjate, hasta en la forma de caminar, ¿eh? Sí, sí, sí. Balón ahora de Luzme ahí para que no... Llegue finalmente su compañera, será saque de banda para el conjunto visitante, para el Juventud Almazora. Sigue el 0-0 aquí en Arguineguín cuando estamos a punto de llegar al 40. Le quedará estos 5 minutos para el final de la primera parte.
Ahí la tiene Pica, que la pisa. La tiene Pica, la pone para... para Astri. Bien ahora Sairuma. Se cae al suelo Sairuma. Y la falta que comete el Juventud será balón para el Femarguín Spark Gran Canaria. Se nos ha marchado la primera parte muy rápida, ¿eh? Y eso que... que el partido no ha sido del todo... No. Ocasiones muy pocas. Sí. El arquero de Astri. El arquero de Astri poco más. Luego sí, verdad, acercamiento. Pero de momento no ha tenido que hacer ninguna parada de mérito ni Aco ni Fati. No. De momento las porteras, tranquilidad, salvo, es verdad, ese larguero de Astri que a punto estuvo de convertirse en el primer tanto del partido. Va a sacar Marta de banda, la lateral, que va a buscar ahí a Paula, tiene al lado, a Cari, a Ida, veremos a quién busca finalmente. En largo, buscando ahí a Iris. Iris que la bajaba con el pecho, la pone ahora para que entre. Finalmente la saca Carla. Era Ana, otra de las que prácticamente no nombrábamos, la que trataba de entrar en juego ahí. Hay varias futbolistas. Nos pasó también el otro día que a veces pasan muchos minutos y casi, y no casi la, que no... no las nombramos, ¿no? Casi que no las nombramos. La gente se preguntará si está jugando con siete. Pues sí, ¿no? Está Paula, que sí es verdad que ha entrado en las últimas dos jugadas, y ahora Ana, que era creo que la primera vez que veía ahí, sí, en esa incorporación por parte del Juventud. Ahí Aida de nuevo trata de corregir Zule y corrige bien para Carol. Hay una futbolista en el suelo. Ahora hay dos. Carol se levanta, pita la falta. Paula era la que se quejaba. Sí, creo que se queja ahí de la boca. Sí, una patada de la compañera en la jugada anterior. Balón para que juegue Valentina. Lo hace para Cintia. Cintia la primera para Pica. De derecha a izquierda. Balón para Pica, que juega más a la izquierda todavía para Astri. Astri que toca para Evelyn. Viene ahora. A ver si también el contacto. Bueno, ahora se equivoca ahí Valentina. Cuidado a la contra para Akari. Akari que la lanza. Al final la lanzó directamente para Zule. Zule que toca arriba. Sairuma se tendrá que buscar la vida. Al final esa pelota le cae a Paula. Paula para que le complique la vida ahí a la central. Tanto a Yanel como a Rebeca, que la pone arriba en largo para que corra Aida. No va a llegar, sí, va a llegar. Le van a encimar Carla y le encima también Zule ahí, que espera en el cruce. Ahí Aida que se marcha, la pone con la izquierda. Balón a saque de esquina. Bien Carla ahora. Minuto 42. Esto le van a quedar 3 y prácticamente no va a añadir nada porque no se ha detenido el partido. Para nada, además. Así que le queda esto 3 minutos. Esperemos que no saquen provecho de esta jugada. Estos goles son matadores en este tiempo. Tenemos bastante, mirando al banquillo, pues, este año sí que hay... tenemos un banquillo considerable, ¿no? Con futbolistas que pueden aportar mucho. Ya veremos si Mitalia cambia algo o no. El balón para Carol, Carol está cambiado de banda. Carol que recorta, busca Sairuma. No, lo buscaba Evelyn, pero al final... le quedó corto porque metió la pierna bien a Cari. Sí. Balón para Fati. Con tranquilidad la portera del conjunto del Juventud Almazora, que va a golpear y golpea arriba con pierna derecha, buscando ahí a Alba. Bien ahora en el cruce para que no llegara esa pelota Cintia. Había fuera de juego de Sairuma. Eso es lo que pita el colegiado. 2 minutos y llegamos al final de la primera parte. Bola para que juegue Yanel. Yanel que juega un poquito más arriba para Paula. Paula le encima bien Evelyn, se da la vuelta Paula, que bien Evelyn, falta, y falta, ¿no? Clara, falta, sí, clarísima. Evelyn que está teniendo un poquito más de protagonismo en este partido que los dos anteriores. Sí, 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 esa posición ahí de enganche un poco, ¿no? Sí. Está actuando, sí, 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 por detrás ahí de Sairuma. Ese es el cambio con respecto a lo que vimos aquí el día del Villarreal. Sí, que estaba más metida en banda, Atacuense fue también metida en banda, que es su posición natural, pero bueno, no supo sacarle todo el provecho que ella puede, y bueno, de enganche pues lo está haciendo mejor. Balón que golpeará arriba a Carla o Astri, vamos a ver, ¿no? Al final es Astri el que con pierna izquierda, vamos a ver si busca esa combita. No, sí, el balón que vuela al segundo palo, no, de cabeza llegó ahí el Juventud, el balón para Iris, le encimó a Aridian, que fue la última en tocar. Sacará de banda, últimos 60 segundos de la primera parte. La
balón para que golpee. Y golpea ahí en largo, Aida no va a llegar. Balón que se pierde. Nuevo balón que pide ahí el colegiado. Y con esto prácticamente va a acabar. No sé qué resumen hacemos, Kiko, de una primera parte, pues resume, poquita cosita se ha podido ver. Poco. Tiro al larguero de Astri, partido bastante trabado y poco más. Idas sí. Y venidas, pero sin mayor peligro. No. O jugadoras que estamos viendo que pueden marcar la diferencia por parte de ellas. Eso, también. Sí. Pero de momento, volvemos a repetir, ni Aco ni Fati han tenido que hacer ninguna parada de mérito. Ahora, vamos a ver si esta puede ser para Astri. Astri con cancha libre, le encima a Luzme, sigue Astri. Astri que busca a Cintia para Sairuma. El balón que al final pues lo saca ahí Rebeca. Y yo creo que va a ser esta hora la última. Balón de nuevo para Astri, que la controla, la pone para Pica. Pues mira, la última, hay una jugadora del Juventud en el suelo, dentro del área, fíjate. Están pidiendo que la saque fuera. Sigue Pica con la pelota. El balón para Aridian más a la izquierda. Balón para que Astri la pise, la ponga para Pica. Y yo creo que aquí el árbitro que va a preocuparse ahí por la jugadora, yo no sé si es Rebeca, si es Marta. Creo que es Marta. Marta, ¿no? Creo que sí que es la... Sí, era Marta, la dorsal número 3, la que se quejaba ahí en esa acción con Sairuma, si no recuerdo mal, que luchaban ahí con la pelota y creo que se llevaba ahí a la peor parte. Pues mira, al final va a añadir algo porque ya estamos en el 46. Balón de cabeza al final y con esta, el balón que se va a marchar en saque de banda, pues mira, sigue. Continúa. Acaba de mirar el cronómetro, me da que va a dejar esta, pero tampoco hay... Sí. Me da la sensación... Nada, mucho más. Para añadir estos dos minutos. A veces se quedan cortos y otras veces de largo. Él habrá visto cosas que nosotros no. Pues algo habrá visto. No ha habido cambios, no ha habido sustituciones y no ha habido ninguna acción en la que se haya perdido demasiado tiempo. Ahora sí, llegamos al final de la primera parte. Al final añadió un minuto y medio. Termina estos primeros 45 minutos con empate a cero inicial entre el Femarguín Spar Gran Canaria y el Juventud Almasora, Kiko. Sí, terminamos la primera parte y vamos a ver si en la segunda pues tenemos alguna que otra más, alguna que otra ocasión y la podemos aprovechar. Pues a ver, ahí se marchan hablando unas con otras, saludando también ahí, pues alguna cosita había ahí con el colegiado, ahí se queja ahora precisamente, creo que es Marta la que se llevaba ese golpe en la última jugada. Las futbolistas de uno y otro equipo se marchan, salen ahí algunas del Femarín del banquillo, que no sé si realizarán o no algún tipo de ejercicio de calentamiento para aportar en los segundos 45 minutos. Volvemos desde el Municipal de Arguineguín una vez que arranque esta segunda parte. Por cierto, Kiko, ¿esperas cambio o crees que va a esperar en Mindalia? No creo que haga nada de cambio, el equipo no está mal del todo. Le falta eso, tranquilidad y nada más. Imagino que cuando está avanzada la segunda parte, pues hará cambios para poder revolucionar esto un poco o mantener el resultado, depende de cómo vayamos. A ver si es suerte y el Femarín es capaz de desnivelar la balanza a su favor en los segundos 45 minutos. Hacemos un alto en el camino aquí desde Arguineguín. Recuerden, quinta jornada del reto Iberdrola, Grupo Sur. De momento aquí Femarguín Spar Gran Canaria 0, Juventud Almasora 0. Volvemos al inicio de los segundos 45 minutos. No digan más, sabemos cómo se sienten. El balón dentro del área, Zaira, ¡fuera! Y a cada rincón del malaguismo, ¡y ahí final! Nosotras hemos pasado por momentos duros, en los que cuando menos lo esperas, toca empezar de nuevo. Año tras año, hemos podido comprobar que esto es una carrera de fondo, que todo lo que viene habrá que sobrepasarlo y que aún hay muchas cosas que deben cambiar. Pero si algo tenemos claro es que debemos estar acompañados de personas con nuestra misma actitud.
con ganas de remontar, con ganas de volver, con ganas de ganar. En esta batalla no estarán solos, caminaremos de la mano y volveremos a las alturas. Volveremos a disfrutar del sabor de la victoria, volveremos a disfrutar juntos de cada partido. Pero ahora somos nosotras las que debemos devolverles el apoyo y recordarles que esto es una familia, que sin ustedes no sería lo mismo, que no existe un yo sin ti ni un tú sin mí, desde el primero al último. Y tú, que rompes tu aliento en cada partido, que eres capaz de sentir en tu misma piel cada falta o cada gol, tú también eres una gran parte de nosotras. Ahora, déjennos decirles algo. Esto no es solo fútbol y tampoco se compra ni se regala. Esto nos da vida. Alcemos el vuelo una temporada más. Sé parte de esta familia. Abónate. Volvemos nuevamente del Municipal de Arguineguín cuando está a punto de comenzar la segunda parte de esta quinta jornada del Reto Iberdrola que les estamos llevando a ustedes desde el Municipal de Arguineguín, desde el municipio de Mogán, Mogán Cálido Paraíso, de momento con este Femarguín Spar Gran Canaria 0, Juventud Almasora 0. Estamos rápidamente viendo los dos conjuntos para ver si ha habido alguna modificación, que en principio creo que están las mismas 22 protagonistas que arrancaron el partido en estos segundos 45 minutos, en donde ambos conjuntos tratarán de intentar, lógicamente, llevarse la victoria. Para el Femarguín, de lograrla serían los primeros 3 puntos, para el Juventud Almasora sería conseguir la segunda victoria consecutiva e irse hasta los 7 puntos. Kiko Ramos, nuevamente te saludamos. Creo que las mismas 22 que iniciaron el partido. Sí, las mismas 22, y creo que no hay ningún cambio, excepto en el equipo nuestro, que hay cambios, pero dentro del 11. Carol pasa a delantera, Sairuma a banda derecha y Evelyn pues se incorporará un poquito más arriba. Pues comienza la segunda parte, el primer balón de esta segunda mitad para el Juventud Almasora, a la derecha de las imágenes, el Femarguín Spar Gran Canaria a la izquierda. Ese cambio, esa modificación táctica a la que ha introducido Mitalia, pero de momento siguen, como comentábamos, las mismas futbolistas que iniciaron el partido. Qué pena, Evelyn ahora ahí pisó esa pelota, el balón que le caía a Ana, no hay falta, la pone Aridian para Astri, puede llegar el peligro, Astri con la pierna izquierda. ¡Tómalo! ¡Golazo de Astri para el primero del Femarguín! ¡Qué golazo! La jugada es verdad que viene precedida ahí de una posible falta que el árbitro no vio, de Aridian, la puso Aridian. El balón botando ahí entre Luzmi y Astri. Esta con la pierna izquierda dispara y la pone por encima, sorprendiendo a Fati. No se había cumplido ni el primer minuto de la segunda. Las mismas futbolistas que iniciaron el partido. Qué pena, Evelyn ahora ahí pisó esa pelota, el balón que le caía a Ana, no hay falta, la pone Aridian para Astri, puede llegar el peligro, Astri con la pierna izquierda. ¡Tómalo! Sí, sí, porque lo comentaba, es que viene precedida ahí de un balón que recupera Aridian y que pedían falta, ellas incluso protestan. Hombre, si vamos a ser sinceros, a mí me pareció falta, pero como dijimos hace 15 días, si el árbitro no la pita, no la ve. Pues no la ve, pues no la vio, en este caso creyó que era una jugada... Una carga legal, sí, igual. Sí, carga ganada ahí por Aridian, que estuvo más lista, y luego, eso sí, esa pelota, como digo, estaba ahí entre Luzme y Astri, y Astri que viene ahí la piernita izquierda y sorprende a Fati. Típico de ella, se la saca de la manga, sí. Bueno, pues no, se adelanta, no, claro, y tarjeta. Sí, sí, le pide barrera, hay que esperar. No. El árbitro se dio la vuelta. El árbitro se dio la vuelta y claro, no vio que Astri le tocó la pelota a Carla. A Carla, sí. Pues amarilla para Carla, que es la primera del partido en cuanto a las futbolistas que están en el terreno de juego. Y hay que sumar la amarilla que también ha visto Julio Martín. Sí. Pues se adelanta el Femarguín y no podía empezar mejor la segunda parte. Que sí, no podía empezar mejor, muy bien. Es que no había ni transcurrido el primer minuto
Qué bueno. Y el golazo de Astri ahí, que ya de momento inclina el partido para el Femarguín Spark Gran Canaria. Vamos a ver si es capaz de mantenerlo y por qué no de aumentar la ventaja. El balón ahora de nuevo, el balón bien para Astri, que puede poner la Astri con la pierna izquierda, muy larga, segundo palo, de cabeza. Bueno, y al final, que fuera de juego, ahí decía yo, que había pitado porque sí, no había parecía una jugada amarilla. Limpia, pero había fuera de juego de Carol, entiendo. Bueno, y tarjeta para, pues para Migdal ahora también. Sí. Por algo del balón, sí. Pues, nada, lo... Julio Martín y Migdalia Rodríguez, los dos con tarjetas. Todo lo que no vi en la primera parte lo vi en la segunda, ¿no? Está empezando... Esa intensidad que pedíamos. Un poco extraña esta segunda parte, que pues está empezando con cosas que a veces pues no suelen pasar todas juntas, como está pasando de momento. Sí. El balón para que ponga arriba a Yanel, el largo, buscando ahí por la derecha a Alba. Al final tampoco encontró a Aida, que ahora se ha centrado, creo, un poquito más. Bueno, ahora vuelve ahí. Ellas que juegan ahí un poquito con falso 9, nadie está de referencia, entra Cari, entra Iris, por ahí Aida, se están ahí intercambiando continuamente las posiciones. El balón para Valentina, bien para Astri, qué bien a la primera para Sairuma, Sairuma que pone para Carol, están fuera de juego, por poquito, pero muy buena ahora la jugada, ¿eh? Ahora claridad, ¿eh? ¿Cómo cambia un gol, Kiko? Sí, o que se cambie. Ya le da una confianza brutal a las chicas. Te cambia la vida, incluso. Sí, cambia la vida. Y dímelo a mí, que María me la cambió a mí ayer, que fuimos a jugar a Firgas y, como ya decía en la previa, pues iba a ser un partido trabadísimo. Y trabadísimo estuvo hasta el minuto 45 de la segunda parte, que marcamos el 1-2. ¿Eh? Pues mira, victoria segunda. Sí, tercera. Tercera. Tercera, porque es verdad que jugaban el otro día aquí también. Sí, jugábamos aquí contra el Vallinaba y nada, estaban que ganamos por goleada y bueno, ahora fuimos a Firga. Y nada, lo que decía en la previa, que iba a ser un partido trabado, esa gente, a pesar de ser una liga que suele ser para equipos formativos, filiales y demás, pues tenían bastante gente veterana, ya curtida en el fútbol femenino de hace años y bueno... Te digo, nos lo pusieron muy, 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 muy difícil. El balón que va a ser para el Juventud Almasora, que buscará a partir de ahora intentar equilibrar el partido. Vamos a ver si ahora somos contundentes a la hora de defender ese tipo de jugadas. Siempre complicado los balones parados. A ver lo que es capaz de hacer. Balón que va a poner el Juventud. No, creo que es Iris, junto a la pelota Iris. Y también está por el otro lado Ana, creo. Los dos futbolistas para se poner encima Ana. Iris que la pone, mira para Alba, que buscaba, que trataba de buscar precisamente a Ana, que se había incorporado, pero muy bien. Bueno, pues se quejan ellas también de una posible falta en la frontal. Que yo creo... que es más falta de ellas que nuestra, pero bueno, cada cual barre para casa, ¿no? Bueno, ahí ahora Alba se queja al colegiado. Eso es lo que nos interesa a nosotros ahora, que ellas estén trabadillas, que ellas estén desesperadas. Nosotros aprovecharnos de esa incertidumbre que teníamos nosotros en la primera parte, pues que las tengan ellas ahora, que no tengan las ideas tan claras. El balón... Por cierto, pedirle disculpas a todos los que están viendo el partido en la primera parte a través de las redes sociales y también en nuestro canal de televisión. Había algún tipo de problema con la señal, que creo que ha ido mejor en los últimos minutos y que creo que también en esta segunda parte ha empezado bien en cuanto a ese partido, que ampliamente sí que están viendo, siguiendo a través de nuestro canal de YouTube, esperando que no tenga ninguna dificultad para poder seguir viéndolo. De todas formas, cuidado la pelota para Iris, puede disparar el balón para Cari, bien Aco. Bueno, pues ahora también hay otras dos futbolistas, Aridian y Alba en el suelo, no pitó nada. Creo que se dieron ahí. Ahora tira fuera Aco y me quedaba yo diciendo eso, que no tengan problema también alguno, que el partido posteriormente, durante la semana, lo verán. También lo colgaremos por ahí ya, como digo, con calidad, para que no tengan problema en volverlo a ver, pero... Creo que afortunadamente la señal ha ido mejor y les recomiendo que lo puedan ver en nuestro canal de YouTube, en donde creo que ha comenzado
como digo, con fluidez esa emisión en estos segundos 45 minutos que se han iniciado con ese golazo de Astri, que de momento le estaría dando los primeros 3 puntos de la temporada al equipo de Migdalia. 3 puntos importantes, Kiko, importante, porque el equipo evidentemente se ha marcado esta temporada para mejorar lo que ya hizo la temporada anterior. Sí. Y claro, empezar con 2 derrotas no ayuda, ni mucho menos. Sí, claro, empezar con 2 derrotas y después de estar 2 semanas sin competir por el tema del COVID. Y bueno, ya obviamente estos equipos, este equipo, el Almazor ahora mismo ya tiene 4 partidos de competición con este. Sí. Este es el quinto, este me parece. Este es el quinto y mira, quieras o no, pues han cogido ritmo de partido. Las nuestras no, las nuestras vienen de 2 partidos. Sí, eso ya lo comentábamos en el día del Villarreal, ¿no? Que sí. Eso se notó en ese debut. El balón para Zairuma, que trata de marcharse, encuentra a Evelyn, ¿no? A Cari, que recupera, a Cari, que toca ahí para Aida, el balón se le va a marchar directamente fuera. Sacará de banda el Femarguín Spark Gran Canaria. Balón para Zule. Zule que va a ponerla para Astri, la deja pasar, el balón que no va a llegar tampoco pica, pero pudo ser que la última en tocar fue Luzme, así que será el moño ahí. Balón para el Femarguín. 9 minutos, segunda parte, sigue ganando 1-0. Balón para Caro, el Caro que toca para Astri, a Astri que, bueno, ahí ni centro puso, ni tiro. La puso ahí para ver quién estaba, qué bien. Y Zairuma, que hizo falta a Marta, que ahora Marta se le queda mirando ahí, que a dónde vas, ¿no? Sí, yo tengo una experiencia con Marta Reyes el año pasado cuando estaba yo en el Juan Grande. Pues nada más empezar, pues tuve un encontronazo también con una jugadora de las nuestras y nada, le dijo de todo, pero de todo, en minuto 7, cosas así, 8, y me acuerdo que fue delante de nosotros. Y nada, tiene eso, que es muy, muy rabiosa y muy impulsiva. Sí, sí, sí. Y claro, intenta amedrentar, ahora sí, lo digo. Sí. Bueno, intimidar un poquito ahí, pero de todas formas, bueno. Muy veterana, estaba en el Albacete el año pasado. Me parece que alguna vez jugó la selección española, creo. Balón ahí de Carol, que pues fuera, aguanta el tipo y hay falta ya. Clara. Pensaba, falta clara de Rebeca. Pensaba que le pitaba fuera de juego, ¿eh? Pues no, fíjate que creo que estaba en la misma línea. Sí. Y fue falta clara de Rebeca, que ni la protesta. Y esta puede ser peligrosa, ¿eh? Esta puede ser peligrosa, de este tipo de faltas que pueden entrañar peligro. Vamos a ver si es Carla o es Astri. Es jugada ensayada. Sí, levanta la mano. Y vamos a ver quién sabe aquí lo que pueda pasar. Hombre, yo creo que es mejor para Carla, para un posible remate de cabeza, pero también ahí un balón de Astri bien metido puede generar dudas. Vamos a ver lo que hace. Si Astri o Carla. La portera está muy confiada, ¿eh? A ver. Astri, Carla. Carla la pone en el punto de penalti. El balón que no va a llegar para nadie. La que llega es Fati. Llegó. Bueno, no sé si. Quizás era ensayada. Ahí tenía que llegar alguien, pero no llegó nadie. Yo igual golpeó mal. Pero te digo que la portera está muy confiada. Cuidado, Cari. A Cari con la pelota, jugaba en la derecha para Luzme, que se cae al suelo. Yo creo que ahora no hay nada, ¿eh? Le dio fatiga, ¿no? Sí. Yo creo que ahora no hay absolutamente nada. Ahora ahí le está explicando. Estábamos escuchando a Migdalia lo que estábamos hablando. Que golpeó mal y no se podía hacer una jugada, esa jugada que estaba marcada. Es lo que iba a decir. Y decía que estaba confiada la portera porque, a ver, una jugadora diestra y otra zurda, pues estaba más colocada para que golpeara la zurda y no estaba previniendo de que pudiera golpear la zurda. Golpe ahí que se lleva, creo que es Carol. Carol, la que queda en el suelo, se lleva un buen balonazo. Y ahora el partido detenido. De momento tampoco vemos movimiento por parte del equipo rival. No vemos a nadie calentando, ¿no? Es que sí, vemos ahí a Zaira, vemos a Eli. De momento, por lo que he podido mirar ahí, haciendo ejercicios de calentamiento como posibles sustituciones por parte del Femarguín. Puede ser buena porque en un partido ya en el que puede haber un posible desgaste, futbolistas como Zaira y Eli en la parte delantera
puede hacer tener alguna opción más. Ya veremos cuál puede ser la modificación, en qué momento. Nos estamos acercando al primer cuarto de hora de esta segunda parte. Y fíjate, ahora sí están viendo detenciones. Si en la primera sin nada un minuto y medio, en la segunda añadirá 10. Sí, algo así, ¿no? Ya veremos. Bromas aparte, pero sí, está viendo algún tipo, ahora sí, un poco más de detenciones. El balón para Sairuma, que no llega. Al final la que llegó fue Marta. El balón ahora a la derecha para que corra Alba. A Alba, que la pone muy en largo, no va a llegar. El balón en saque de línea de... Se va por línea de fondo, sacará de portería. Y ahora sí que va a haber la primera sustitución. Va a entrar, a ver... La número 7 puede ser. Creo que puede ser Anabé. Sí, Anabé. Y se va a Cari. A Cari, que sale del terreno de juego. Dorsal número 12 y entra Anabé. Pues esa es la primera sustitución del equipo que entrena Julio Martín, que trata de reaccionar tras ese gol inicial en esta segunda parte de Astri. Pues entra Anabé y sale a Cari. A Cari, que la verdad que me esperaba un poquito más de ella hoy, ¿eh? Sí. No ha entrado mucho. Es verdad que estuvo ahí un poco activa en la primera parte, pero no terminado. Es que no han terminado de encontrar prácticamente nunca un pase claro ahí para tener opciones, ¿no? No hubo bolas por el medio, sí. Balón para Alba, que la deja para Luzme, que sí que va a llegar para poder el centro. Ahí llega la lateral derecho del Juventud, la pone fuera, viene y corrige ahí Paula, que pues se la echa directamente a Pica. Ahora se equivoca a Pica, la pone de nuevo para Luzme. Luzme para Iris, cuidado que puede venir el peligro para el Juventud dentro del área. Hay que controlarla, pero cuidado con las entradas ahí. El balón, bien, ahora pica al suelo, de nuevo dividida, la gana Iris. Se la lleva bien Astri, que toca bien ahora para Evelyn. ¿Puede haber peligro a la contra? No, al final... Bueno, sigue la posibilidad, cuidado que Iris la tiene, ahora no hay fuera de juego, cuidado que bien. Pues no hay, ¿eh? Yo creo que no, estaba metida Zule. Yo diría que no. Estaba metida Zule, sí. Pero bueno... Como dijiste tú, si él la ve, pues nosotros también. Él está mejor colocado que nosotros, ¿no? Ahí estaría, ¿eh? Sí, pero de aquí parecía que sí, que justo en el pase estaba metida esta Zule. Bueno, pues cambio, la primera sustitución ya llegó en el Juventud, pues va a llegar en el Femarguín Spark Gran Canaria, va a entrar Cori. Lo puedo intuir, creo que saca Sairuma, mete a Cori en el medio. A ver, saca a Evelyn. Pues saca a Evelyn. Saca a Evelyn. Y entra Cori. Pues no intuí bien yo, ¿eh? No. Vamos a ver qué es lo que hace ahora, porque Cori va un poquito más arriba. Sí, cogerá el enganche que deja Evelyn. Sí, se mete incluso ahí. Pases entre líneas, sí, sabía. Pues, bueno, tanto se ha ido arriba que va a alcanzar esa primera bola que le han metido en larga, Cori. Muy lista, Cori, muy lista, muy pelotera. Ya en el que pone el balón en saque de banda para que venga Pica. 16 que se van a cumplir ya. Se acaba, ¿no? La segunda parte era 16 minutos. va a tener que seguir luchando. Ahí la tiene Carol. Carol de espalda. Bueno, ahora saca brazo. Según el árbitro, nada. Pero la futbolista del Juventud se tira al suelo. La pone Carol. Puede llegar. Qué pena. A punto de llegar Cintia. Va a seguir Cintia, que la puede retrasar, la retrasa mal, porque ahora hay contra. Bien, ahora Carla, la ganó Carla, qué bien. El balón dividido, la gana Valentina, toca... Uy, ahora de nuevo, vaya serie de imprecisiones entre ambas. Sí. Y ahora pita la falta de... De Paula. Están desquiciadas ellas, ¿eh? Sí, bueno. Hay alguna serie de decisiones que podrían tener también razón en protestar. Esto, sí, el partido está avanzando y tú sabes que cuando vas por detrás y hay algunas opciones o hay algunas acciones que a lo mejor crees que no te benefician, y hay que saber jugar con eso. A veces pierdes la cabeza. Bueno, por... mientras que ellas pierden la cabeza y no nosotros, pues sí. Nos viene bien. Bueno, pues va a tener de nuevo el balón en saque de esta falta en corto. Cori para Carla para Cori, a punto ahí de perderla, ¿eh? Bien Cori ahora para Sairuma, que recibe la entrada de Rebeca, que bien para Cori. Penalti, no. Lo que va a pitar es en contra, amarilla para Cori. Pues mira, no protesta, ¿eh? Oye, por cómo se está riendo Cori. Sí, no protesta. Pero, lo ha tenido claro el árbitro, ¿eh? De todas formas. Sí, pero parecía, ¿no? Parecía, pero no, porque Cori no protesta, ¿eh? Y eso ya... Ya lo veremos después, ¿no?
Si el realizador no, no. Pues no sé si la podremos ver repetida, esa jugada, como las ha cogido los compañeros. Pero ahora la que tenemos en el suelo es a Sairuma, no sé si. No, pero parecía, a mí me lo pareció. Pero claro, si el árbitro lo tenía claro y encima de Cori pues se ríe de esa manera, pues. En fin. Verla repetida parece que no va a ser posible, pero. Porque esa jugada fue tan rápida la incorporación. Sí. Ahora la que está en el suelo es Sairuma. Y bueno, ahí ha estado. Pero de todas formas, yo cuando una futbolista en este caso, no protesta. Pues ya, por lo menos una mínima protesta, pero es que no protesta. A tener de nuevo el balón en saque de esta falta en corto. Cori para Carla. Carla para Cori. A punto ahí de perderla, ¿eh? Bien Cori ahora para Sairuma. Sairuma que recibe la entrada de ahí de Rebeca. Que bien para Cori. Penalti, ¿no? Penalti. El árbitro. Es que cuando un árbitro va tan directamente a sacarle tarjeta al delantero por dejarse caer, ya eso te da. Sí, si el linier pues no le ha indicado nada. Eso ya da tipo de que la vio muy clara el árbitro. Sí. Que no quiso ver absolutamente nada. Y cambio. Bueno, pues entra Eli en el terreno de juego y sale. A ver quién. Eli para poner calidad ahí en el centro del campo. Carol, Sairuma. Bueno, no, a ver. ¿Sale? Ah, se ha ido Sairuma, creo. Sairuma, ¿no? Sí. Sí, porque no la hemos visto desde que salió. Sairuma se ha marchado. Pues nada, Eli ahí en el enganche. No, Evelyn, se va ahí arriba. Evelyn en punta y Carol aquí a banda derecha. Y Eli arriba, por lo que vemos. A la punta. Va a poner la bola el Juventud Almasora. Muy arriba. Tiene bien que llegar y llega bien Aco. Llega bien Aco, se hace con la pelota y ya va a buscarla. Amagaba con ponerla para Carol, pero al final lo que hace es buscar arriba a Cori. Pues fíjate hasta dónde se ha ido Cori, ¿eh? Qué bien, qué calidad Cori, madre mía, qué bajada ahí la pone para Eli. Eli que puede llegar, qué pena, pero qué bien Cori, ¿eh? Sí, Cori, te digo, es muy pelotera, muy técnica. Madre mía. Encima tiene esa, ¿cómo bajó esa pelota? Esa peculiar, la pierna pequeñita que te da mucha mejor movilidad a la hora de controlar el balón y de jugar. Sí. Tiene muchísimo buen control del balón. Cuidado, la pelota para Ida. La tira fuera, a punto de empatar el Juventud. La ha tenido muy clara Ida, pero no ha sabido definir. El balón se le marchó por encima. Se le apagaron las luces. La ha tenido muy clara el Juventud para empatar, ¿eh? Y esto es lo que puede pasar cuando cambia, ¿eh? En una jugada. Sí. No, sobre todo cuando estamos hablando que es verdad que el Femarguín está dominando el partido, está llegando, pues sí. Está teniendo el control, pero en una como esta, aislada, te pueden hacer el empate. Sí. 21 minutos. Balón ahí para que la tenga Carol. Carol, bien, se la lleva Carol. Continúa Carol. Va a llevársela Carol. La pisa Carol. Y el balón en saque para el Juventud. Y claro, como no la des, le van a sacar a amarilla. La dejó ahí al final. Y va a sacar Marta. Marta arriba. Buscando precisamente a Nabé. Bien ahora el cruce ahí Zule. Que se quejaba de falta, pero. Va a sacar la Marta. Marta para Nabé, que vino en corto. Marta arriba, de cabeza Aridian. A ver si la gana Cori. Ahí la tiene Paula, que la pone muy arriba. El balón que baja para que nadie la termine de bajar. Ahora trata de lucharla Eli. Pudo haber falta. Bueno, lo que hubo un encontronazo entre Eli y creo que fue Yanel. Tremendo. Y la peor parte se la lleva la futbolista visitante. Sí, fue con todo. A ver si no es nada y se recupera. Porque ese tipo de balones divididos iban ahí las dos a por él y la peor parte se la lleva Yanela. A ver si se recupera. La jugadora del Juventud Almasora. Aprovechan el resto para beber.
Y seguimos diciendo que la temperatura hoy, la verdad, es que es bastante agradable, sí, para jugar. Nos está ayudando bastante, sí. Bastante agradable con respecto a la de hace 15 días, nada que ver. El sol siempre presente, pero la temperatura hoy diría que está en torno a unos 25, 26 grados, no más. Con esta brisa aquí, al lado justamente del mar. Donde, por cierto, aprovechando esta brisa y estas olas, que había bastante gente aquí hoy, en la mañana de hoy. Algunos han madrugado aquí en la zona del Callao. Como dirían los viejos, si los mandan no van. Pero ahí estaban, de primera hora, sí. Pues en un día en el que el viento hace que para eso esté muy bueno, muy bueno de verdad. Se recupera Yanel, que parece que no va a tener problemas para continuar. Italia que le está pidiendo las suyas ahí, atención, ¿no, Kiko? Sí, claro, es que están subiendo una de las mediapuntas, Iris se está metiendo con las centrales y claro, le pide que una de las mediocentros pues le dé una mano a las centrales, porque si están marca con marca pues no podrían hacer esa cobertura que hacen las centrales a la hora de los cruces. Balón para dividido ahí para que llegue Zule. Zule que la pone en largo. Bien para Cori. Uf, está Cori bien, quiso controlar. A lo mejor sí. Si se hubiese echado a correr. Sí. Aunque el balón iba bastante fuerte. Bastante fuerte. Especialmente Cori tiene muchas cosas, pero rápida. No es. Ni Eli tampoco. O sea, no, Eli, ahora tenemos... Tenemos más calidad, pero tenemos no, calidad, rapidez, pero claro, la rapidez ahora sí la tenemos por fuera. Efectivamente, no se puede tener todo en la vida, ¿no? No, está claro. Cori que la pone la primera para Cintia. Cintia que la da bien. Cintia, qué calidad ahora para retrasar. Podía tocar a Carol, pero prefirió volver a empezar. Ahora, bueno, en largo Carla. Que quizás, bueno, rasearla, no sé. Sí, yo creo que... Bien ahora Aridian. Aridian que está... siendo bastante pesada, ¿eh? Cada vez que las jugadoras del Juventud Almazora reciben de espalda, ahí sí. Le cae, pero ahora la María es clarísima. Ya se forjaba un nombre el año pasado, y bueno, ya el año pasado, incluso el anterior, y bueno, ya ahora lo está ratificando. Balón que... que va a poner Rebeca en largo arriba. Tiene que llegar de cabeza Pica. Cuidado bien. Que... bien, ahora Aridian puede tocar. Tranquila para Astri. Balón en largo. Tiene que tocar para Cori. Cori a ver si pone esa pausa que a veces necesitamos también en este momento. Pone la pausa, pero el balón es dividido. Tiene que ganarlo de nuevo Aridian. Bueno, que no hay... que no hay pausa ni tranquilidad, están, Kiko. Están apuradas. Ahora tenemos que dominar el partido, tenemos que tener más el balón, dominarlo más nosotros, llevar el tiempo del juego nosotros. Cambio, segundo en el Juventud, se va Marta precisamente del campo. Bueno, doble cambio. Sale Marta, es una de las que se va. Y a ver quién es la otra, porque con esto de que ahora se pueden marchar por donde quieran. Yana que entra, la dorsal número 9. Y María. Y la que se va es... la 17, Luzme no, y entra no. En la 9 y la 8. Luzme está sacando. Como te digo, como pueden ser por donde quieran. Sí, como puede ser por todos lados. No hemos visto el dorsal, a ver si ahora lo podemos confirmar. Bueno, los que sí han entrado son María y Ana, eso está claro. Una de las que ha salido es Marta. Y la otra, pues ahora veraremos si somos capaces de... De sacarlo, porque es que te digo, esto ahora sí que te vuelve loco, ya. Sí, cuando salen por un lado y por otro y... Esto ya te vuelve ya... Si antes en algunos lugares, sobre todo de noche, sí. En estos partidos de regionales a los que solemos ir, con esto de los dorsales y todas las historias, era a veces complicado, si estabas por el otro lado del campo, ya con esto ya no te digo. Sí. Porque claro, que en cualquier momento desaparece una jugadora y no sabes por dónde se ha ido. Y no sabes quién es. Balón que
Golpeará ahora el Juventud desde allí. Y no sé si es una de las que acaba de ingresar o no, pero la pone el balón que huele al peo. Cuidado ahí, Aco. La saca Aco, el balón para Astri. Hace que puede esperar ahora Cori. Qué bien, la pisó. El balón para Cori, que toca de nuevo para Astri. Aunque no va a llegar porque la que llega es Yana. Y llega también ahí Alba. Uy, qué buena ahora a la derecha. Cuidado ahora, cuidado que nos pillan ahora un poco ahí descolocadas. El balón, menos mal que se equivocaron. El balón de Aridian, que la vuelve a dar para que juegue a Nave. Bien ahora, vamos a ver un poquito de tranquilidad. El balón para Carol. Carol que se marcha ahí, trata de irse, pero no tiene nadie con quien jugar y la tiene que perder. Y si es que se la da directamente a precisamente a Alba, que ahora es la lateral izquierda. Han hecho ellas ahora, entre los cambios y la colocación de algunas futbolistas, tremendo, porque María, que también... ¿sabes quién es la otra que se ha ido? Yanel. Yanel es la otra que se ha ido, ahora la estaba viendo, la porque central, María se ha ido a la central. Sí. En ese golpe de antes no se ha terminado de recuperar. Sí. Y Yanel es la que se ha ido. Ahora sí, ya lo sabemos, y eso es la otra jugadora que se ha marchado. Así que dos defensas se han marchado, pero la jugadora ya Yana, pues es ofensiva, han hecho un cambio. Alba se ha venido al lateral izquierdo. Y creo que Anabé se ha metido en la derecha. No, en el centro. La que se ha cambiado ahora es Aida, que era la que recibía. Tiene que llegar Aco. Cuidado, cuidado. Ahora se lleva el golpe ahí, precisamente de Anabé. Eso es lo que digo. Han hecho ese cambio táctico ahora de varias futbolistas y hay que volver a centrarnos un poco porque las condiciones ahora cambian un poco. Ahora está Yana por aquí, engancha Iris, Anabé, y en la derecha por ahí se ha ido Aida, que ha estado todo el partido por la izquierda. Sí. Esos son los cambios que han hecho también, un poco de posición después de esas sustituciones. Ese doble cambio, cuidado de ese balón dividido que puede llegar Iris para empatar, Iris, superó a Aco, Iris, el balón al lateral de la red, la ha tenido muy clara el Juventud en el 29 de esta segunda parte. Se quedó sin campo ahí Iris, pero lo hizo muy bien. Sí. El balón, menos mal, al lateral de la red. Pero de nuevo otra clara para ellas, Kiko. Se precipitó un poco Aco al salir ahí. Debería haber aguantado un poco más. Muy clara esta, ¿eh? Sí. Muy clara. Pensaba que empataban, ¿eh? Lo hizo todo muy bien. Ahora te digo que también creo que, si no va al lateral de la red, creo que llegaban ahí también las centrales, ¿eh? Que habían achicado. Iba a haber un triple cambio en el Femarguín, Nayi, Zaira y Maui. Ahora, que hemos hecho dos cambios nosotros, ¿no? Creo que tan solo uno, no, dos. Claro. Dos. Podemos hacer cinco cambios, sí, pero en tres ventanas. Uh-huh. Entonces, pues imagino que aprovechará Mitalia. Sí, habíamos hecho dos antes porque habían entrado, recuerda, Eli y Cori. En distintas. Sí, en distintos espacios, sí. Pues nada, triple cambio, vamos a ver quiénes son, una defensa, una centrocampista y una delantera, y a ver si son naturales o no. Pica, de momento Cintia sí, y... pues Cintia, Carol sí, naturales completamente, sale Carol, a ver, no, al final no sale Carol. No. Oh, sí. Sí. Pues nada, naturales, a ver, porque se están haciendo un lío entre las que salen y entran. Sí, naturales todas porque sale Cintia, sale Pica, y entra Maui por Pica y Nayi ha entrado por Cintia y Carol ha salido y ha entrado Zaira. Sangre fresca para el equipo. Sí, vamos a ver. Reforzamos esa posición del lateral izquierdo porque por ahí... Quizás ya Pica estaba bastante cansada de correr todo el partido. Nayi es una futbolista que ya también la conocemos bien, con calidad y con capacidad también para cortar en ese centro del campo. Y bueno, Zaira, a ver si aporta, como siempre, esa lucha. Y se también puede apuntar algo de... ese corazón. Sí, a ver si le cae alguna también y puede hacer algún gol. Lo cierto es que esto le quedan 13, más lo que añada. Estamos ya en el 32. Ha pasado más rápido de lo que suele pasar el tiempo cuando va ganando y quieres que se acabe el partido. Siempre se te parece que el reloj se para. Balón que pone arriba el largo. Se va a ir. Línea de fondo.
Saludo a todos los que nos están siguiendo a través de la tele, a través de la radio y también a través de ese enlace tanto en YouTube como en Facebook, que nos están siguiendo en la mañana de hoy, tanto los aficionados del Femarguín Spark Gran Canaria, que hoy no han podido acceder aquí al campo, y también a todos los que nos siguen desde esta localidad, de donde es este Juventud Almasora, que están siguiendo también lo que hace su equipo. Cuidado ahí, Iris. Iris que va a llevarse ahí la pelota. Le encima Zule. Cuidado ahí, porque Iris a punto estuvo Zule ahí de poderle meter esa pierna y de hacerla caer, ¿eh? Sí, Zaira ahí. Zaira. Hace muy bien las fintas Iris y entonces pues tiene el centro de gravedad más bajo, ¿no? Miraba yo a la pantalla y como Zaira y Zule tienen ahí el mismo parecido, pero era Zaira, que lógicamente no es defensa. No, claro, entonces pues puede ahí meter el pie más de lo debido. Se puede precipitar, claro. Balón, eso le suele pasar muchas veces a los delanteros, ¿eh? Balón, no hubo falta, la tiene Cori, con calidad Nayera, el balón para Eli, Eli para Asti, que viene, tiene en la derecha, sola Zaira, no llega esa pelota por poco, pero la lucha Nayi, bien Aridian, qué bien Aridian, madre mía, vaya partidazo se está haciendo en esta segunda parte, el balón para Aridian, que va a ver si encuentra ahí a Zaira, sigue luchando, bueno, Aridian está en todos lados, ¿eh? Sí, es muy... muy activa, la verdad. Insistente. Estaba buscando un calificativo. Muy insistente. Insiste hasta que la gana. Madre mía, vaya. Porque, claro, hay que decir que el primer gol viene de una recuperación suya. De una recuperación suya en el medio campo, sí, señor. Balón para que juegue el Juventud. Balón para Eli. Bien, Eli, que no termina ahí de encontrar a Cori. Ahora le hicieron falta, pero no va a pitar nada, ¿eh? Cuidado que viene ahí el balón para que juegue Anabé. Anabé que la tiene en la izquierda. Le encima Carla. Anabé que continúa, la pone Anabé. Bien, Carla ahí. No le dejó, no le permitió centrar. Y ahora la falta de Zaira, lo que te decía antes. Calma. Esas ganas de quitar el balón, pues somos imprecisas. Uf, madre mía. Lo que te decía antes, ¿eh? No era momento para hacer esa falta ahí, pero bueno. Pero es lo que hay que defenderla. Balón que va a poner Iris. Con pierna derecha. Marca ahí Migdalia la defensa del Femarguín. Dos mujeres en la barrera, Iris para golpear, Iris que golpea, pues fácil, nada, ahí fácil, al centro, fácil, se tiró Aco para mayor seguridad, 35 y medio, a esto le van a quedar, pues eso, 9 y medio más lo que añada, que va a ser, el añadido va a ser bastante, ¿eh? Ya lo decimos. Con los cambios, el parón, porque buena esa Cori. Balón arriba para Cori, Cori sola, Cori, 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 la controla, punto, Fati que... finalmente rechaza, pues fíjate que yo hubiese optado por ni controlarla. Darla de primera, ¿verdad? Darla de primera. Pero tardó, estaba más preocupada en lo que hacía la portera, en lo que podía haber hecho. Sí, pero bueno. Y creía que después no iba a llegar. Sí, creí que el control se le había ido largo. Bueno, falta clara. Sí. Y es tarjeta amarilla también clara, ni la protesta. Sí. Qué pena, Cori. Estaba más preocupada de lo que estaba haciendo la portera que el poder controlar o darle de primera a ella, ¿eh? Sí, era ese tipo de balones que, claro, ya cuando te vienes, pero ahí, que si se gira, que si no, y creo que pensó primero en una cosa, era dejarla quizás correr y a partir de ahí buscar la vaselina, pero bueno. Sí. Desde aquí se ve fácil, también hay que decirlo. Bueno, con calidad una vez más, Cori está... Es muy lista, sabe que Aco las pone muy bien, que ellas pueden fallar y siempre busca esa espalda a las jugadoras. Balón que va a poner nuevamente el Femarguín ahora en el saque de la falta. Valentina creo que es la que la va a poner. ¿Puede ser? Cori. Sí. Cori. Es verdad que Valentina la tenemos por aquí para buscar el remate. Que otra de sus virtudes es el golpeo. Sí. Ahí la pone Cori. Bueno. Por poco. Incluso el efecto óptico parecía que se iba a introducir la pelota en la portería de Fati. Pero no, se fue lamiendo creo que el larguero. Sí. Qué bien, Cori.
No, la verdad es que en Italia a la hora de hacer una alineación, Kiko, lo tiene muy complicado. Muy difícil, muy difícil. Lo tiene muy difícil, complicado. Porque es que date cuenta que todas las que tiene, el 95% son titulares. Sí, sí, titulares, sí. Entonces, es muy difícil lidiar con eso. Muy complicado decidir, porque estamos viendo las que están entrando y lo que están aportando. Pero como se suele decir, bendito problema, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Otra cosa problema. Es lidiar con claro. Eso en el vestuario, que creo que al final... Sí, las chicas saben lo que hay. Mm. Las chicas... no es un equipo, es una familia, como suelen decir ellas. Ellas mismas se tratan súper bien, se llevan súper bien. No hay... obviamente hay ese pique, esa rivalidad en el tema de los entrenamientos, porque cada una se quiere jugar, se quiere ganar el puesto, pero nada más allá de eso. Balón que se lo va a llevar, se lo llevaba, pero no hay falta, no pita nada el colegiado, el balón para Eli. Se la ganan ahí ahora en defensa, Zule con Anabé, llega ante Zule de cabeza, Aida que va a dejar que la pelota se marche fuera, trató también de despejar la Maui, balón en saque de... De banda para que saque por aquella parte Luzme. En el arco, pero la que llega es Maui. Siguen pasando los minutos y vamos a llegar a esos últimos 5 minutos. Siempre difíciles de jugar, sí. Sobre todo cuando hay un resultado tan corto como este. Sigue ganando el Femarguín 1-0 con el gol de Astri a los 30 segundos de haber empezado esta segunda parte, cuando va a haber cambio por parte del Idoble. Doble cambio por parte del Juventud. Le dice que salga por ahí la 11, que se marcha del campo. Y la otra puede ser Aida. Y creo que van a entrar la 22 Saray. La 22 Saray y la número 2. Sí, ahí me lo marcaba el compañero. Y la número 2 Murita. Murita. Pues salieron, rápidamente te digo, la 11 Ana. Y creo que pudo ser Aida la otra que salió. Si no vi mal, pero de todas formas ahora confirmamos porque viene por ahí. 2 y 22 en el campo. Saray y Murita. Y salieron 11 Ana. Y estoy por confirmar que fuera la 19 Aida. ¡Ay, madre mía! Entre las dos casi se matan las jugadoras del Juventud Almazora. Pero menos mal que al final no se dieron. Pareció. Cuidado, la pelota precisamente para Murita, que la tiene ahí. Juega a la izquierda para que meta el centro bien, Alba. Sí. Muy bien ahora Zaira en la ayuda. Muy bien Zaira ahora en la ayuda. Es un momento para fajarse ahí toda falta. Uf. Está de espalda. Falta de... Y tarjeta, pues no. Me parece a mí demasiado, ¿no? No sé yo. Pues sí, ¿no? Me parece a mí exagerado, pero bueno. Sí, sí, sí. Me parece falta, sí, pero tarjeta hizo, por eso. Me pareció que lo hizo con rabia y todo, ¿no? Sí, sí, sí. No sé. Bueno, hay que defender la jugada, ¿eh? Jugadora ahora en el suelo por parte del Juventud. Se reincorpora. La va a poner precisamente Alba ahora. Jugadas complicadas, ¿eh? Minuto sí. Complicado, 41 que se cumplen. Por el tiempo en el que es, pues jugada, te pones muy nervioso. Ya, balón parado, Alba que la va, Alba que la va a poner. Cuidado, momento complicado, la pone, primer palo, la saca ahí. Bien, el Femarguín la termina de sacar Astri. Y el balón en saque de banda para el Juventud Almazora. A ver si son capaces las nuestras de no permitir jugadas de ese tipo. Vamos a ver si somos capaces de... De aguantar el resultado. De aguantar el resultado y sobre todo de tratar de que ese tipo de jugadas, sobre todo, hombre, evitar. Si te hacen una gran jugada, muy bien, pero claro. Ese tipo de balones parados que ahora son tan, tan difíciles a veces de defender con los nervios, sí. Pues que no se produzcan. Vamos a ver. Sí, balón. Bueno. Uy, qué bien. Ahora también ahí la jugadora del Juventud Almazora. Balón para Rebeca. Rebeca que la pone más a la derecha para que corra ahí a Anabé, que tiene cancha, aunque ahora le encima a Maui. A ver, bien, qué bien Maui. Qué bien Maui, ahora va a quitar la pelota a Nabé para jugar. Jugaba con Valentina, que ahora tiene que encimar ahí a Iris. Bien Valentina, ahora juega de nuevo a Nabé. Cuidado por parte derecha, llegaba ahí Nayi.
Está de espalda el balón para que juegue Nabé. Bien Astri, ahora sí que se está fajando todo el equipo porque sabe... Está muy bien ahora, ¿eh? De la importancia ahora de cada jugada, de cada balón. Saca de banda nuevamente el conjunto del Juventud Almasora. Estaba en fuera de juego, puede ser. No, fuera de juego no. ¿Qué pita? O mal saque o mano. No sé qué pita. Yo creo que una de las dos cosas, sí. Fuera de juego no puede haber. Pues es mano, mano. Sí, sí, sí. Mano de Murita, creo. Sí. ¿Qué estaba yo diciendo? Pues que pitó, porque fuera de juego no podía ser. Balón de Zule. Esa buenísima. Golpea arriba, Eli que no llega de cabeza. El balón directamente a las manos de Fati. Que claro. La pone sola. Y mal para Zaira. Zaira que toca la primera para Eli. Ahora se precipita. Ahora es un momento Eli. Eli con Cori sola. Dispara Eli. Fuera. Estaba Cori por ahí también. Y prefirió disparar y buscar la sorpresa. 43 que se cumplen. Es especialista en eso Eli también. Sigue ganando 1-0 el Femarguín. Sigue valiendo el gol de Astri, que le estaría dando la primera victoria de la temporada. Y como estamos viendo, de momento en estos tres primeros partidos de la temporada para el Femarguín, no hay partido fácil aquí en este Retro Iberdrola, Kiko. No, ya esto no es la Liga Nacional, es que Femarguín conseguía 70 y pico puntos. Qué bárbaro. Más grande el Viera. Aquí hay que trabajar y hay que luchar, aquí no hay nada fácil. Sí, sí, aquí no, ya lo estamos comprobando incluso con el Juan Grande, que también ha perdido los dos primeros partidos que ha jugado. Sí, y este iba perdiendo hasta el descanso 3-0, contra pues mira, el Salvense. Es que está demostrado, y eso que, como comentábamos el otro día, los esfuerzos, ¿no? Tanto del Femarguín como el Juan Grande por hacer buenos equipos, por intentar ir más allá, pero ya estamos viendo de que el nivel es altísimo. Sí, es muy alto. Tienen... equipos muy trabajados, ya el fútbol femenino está a la orden del día, ¿no? Y cada vez hay más niñas que juegan al fútbol y las mujeres se implican más, las empresas se implican más, entonces pues sí, se puede trabajar mejor. Sí, que como siempre solemos decir, que no juega solo, vamos, que el rival también juega, también. Que los rivales se esfuerzan también. El rival también entrena, ¿no? Entrena y también se refuerza con futbolistas, como estamos viendo este Juventud Almasora, ¿no? Jugadoras incluso del continente asiático y jugadoras internacionales incluso que fichan y que lo hacen muy bien, más las nacionales, que ya hemos visto como el nivel de todas ha subido una barbaridad en estos últimos años. Qué bien Aridia una vez más para certificar el partidazo. Para certificar el partidazo en la segunda parte, una más de Aridia. Ahora Astri se las tiene ahí con Paula. Y tranquilidad pide el árbitro. Y ya estamos en el descuento, Kiko. ¿Cuánto crees que va a añadir? Yo creo que 5 mínimo, ¿eh? Por lo menos, la semana hace 15 días no lo vimos, no lo vimos. Sí, no vimos el, no sé si han hecho algún tipo de, siempre estamos con esa, no hay aquí cartelón, así que hay que quedarse con el gesto, pero calculo que 5 mínimo con los cambios y con alguna de las paradas que recuerdo por lo menos una o dos que hubo que atender a alguna jugadora. Sí, a Carlos por lo menos, después creo que a una jugadora de ella, sola. Tranquila. Ahí la tiene Cori, es momento para tranquilidad. Al balón para Astri. A Astri para Maui. Maui para Astri. Astri la perdimos. La perdió por banda. Mientras el balón esté lejos, bien vamos. Sí, sí, sí. Y de momento, pues mira, no le estamos concediendo ningún tipo de este acercamiento a balón parado, que es lo que en estos momentos más peligroso puede ser. Más allá de que también te puedan sorprender en alguna jugada, pero bueno, ahora no es momento tampoco para irse arriba, sino para mantener fortalecer. La pelota, sí, 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 sí. Dejar que pase el tiempo. Ahí ya vemos como Zaira baja muy, muy atrás para impedir. Cuidado, ese balón dividido tiene que llegar. Bien, llegaba Aco, pero mira, Carla no se fió y la puso fuera. Mejor. Está bien. Mejor. Balón de Zaira que ahora protege muy bien. Protege Zaira, la pone arriba para Eli. Eli que puede llegar, va a llegar ante Fati. Fati que se puede equivocar, pues se equivocó. El balón que le puede llegar a Cori. ¡Qué bien Cori para hacer el segundo! ¡Cori! Sí. ¡Gol de Cori para el Femarguín! ¡Qué bien ahora! Primero Zaira, ¿cómo la puso para Eli? Fati se equivoca a la hora de sacar la pelota.
¡Qué bien cómo salvó la entrada Cori! Con sutileza, como siempre, con calidad, como lo hacen las grandes futbolistas. Saliendo el gol de Astri, que le estaría dando la primera victoria de la temporada. Y como estamos viendo, de momento en estos tres primeros partidos de la temporada para el Femarguín, no hay partido fácil aquí en este Retro Iberdrola. Femarguín 2, Juventud Almazora 0. Bueno, ya nos podemos relajar aquí fuera, ¿no? Sí. qué bueno, qué bien lo hizo Cori. Ya te decía que era muy lista y entró muy, muy bien en la segunda parte cuando entró a eso. Y bueno, lo que hablamos de Sairuma contra el Villarreal, que igual le dio ese plus de revulsividad, pues hoy se lo ha dado Cori y le ha salido bastante bien los cambios a Mitalia, ¿eh? Pues le han salido muy bien. Ya te decía yo que cuando miraba el banquillo, digo, es que hay para dar y tomar, ¿eh? Hay para cambiar el partido, para jugar de una manera, para jugar de la otra. Y luego está lo que yo siempre digo muchas veces en esto del fútbol, la calidad individual. Y es que lo que ha hecho Cori para hacer el segundo tanto habla por sí solo, ¿no? Cómo salvar una entrada de una rival y cómo con sutileza pues ponerla donde la quería poner. Es que tiene un toque buenísimo y es muy listo lo que ha dado. Ahora también es verdad que tú como portero dirías que a Fati... Bueno, pues termina, mira. 3 minutos y medio, yo creo que no añade más por cómo ha terminado el partido. Porque estaba quizás para añadir algo más. Al final 3 y medio, decías, Kiko, que te cortaba por ahí. Sí, no sé qué querías decir por último. Incluso es que date cuenta que Kia se queda sin jugar, Débora se queda sin jugar y Aleja se queda sin jugar. Que también dices tú que son jugadoras que pueden jugar perfectamente titular en el equipo y no se notaría nada. Pues gana el Femarguín Spar Gran Canaria, inaugura el casillero de victoria, suma los primeros 3 puntos de la temporada, la tercera llegó después de esa derrota que llegaba aquí con el Villarreal, la segunda la pasada semana frente al Real Unión de Tenerife, pues yo creo que esta va a dar pues esa tranquilidad, Kiko, que al principio del partido faltó, lo vimos en esos primeros minutos, esos primeros 45 minutos, esa falta de seguridad a veces a hacer las cosas. Yo creo que esta primera victoria va a ayudar para lo que viene por delante de esta temporada. Sí, esa incertidumbre que teníamos al principio de no saber cómo iba a jugar el rival, de qué manera. Y bueno, en el descanso, pues tras la charla que le dio Mitalia, pues han salido a comérselas y ya sabían lo que iba el rival, cómo tapar esos ataques o esa forma de atacar de ellas. Y bueno, pues nos ha salido bien, ¿no? Kiko, nada, aquí lo dejamos. Bueno, que ya no pueden decir que somos cafés, esta pareja retransmisión. Somos, ¿no? Porque el primer día, tú sabes cómo va esto, ¿para qué vinieron? ¿Qué hacen aquí? Que perdió el equipo. Pues nada, que inaugura el casillero de victorias, a pensar en la siguiente jornada. Y bueno, de lo que resta, de aquí al final de año, de memoria, nos quedan 2 jornadas más aquí en el Municipal de Arguineguín. Sí. Y nada, a seguir, Kiko, a ver si seguimos contando más victorias. Sí, ojalá que todos los partidos que nos queden aquí y fuera, pues se sumen de a 3. Obviamente es un sueño, no imposible, pero sí muy, muy, muy dificilísimo. Pero bueno, tenemos equipo para eso y para más, ¿no? Pues lo seguiremos comprobando. Kiko Ramos, entrenador del B del Femarguín Spark en Canaria. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Nada, hasta luego, vale, gracias a ti. Bueno, y a ustedes gracias como siempre por seguirnos. Recuerden esta victoria lograda por 2-0 del Femarguín Spark Gran Canaria gracias a los goles en esta segunda mitad de Astri en primera instancia y de Cori en el descuento de esta segunda mitad. Con este resultado suma la primera victoria de la temporada el Femarguín Spark Gran Canaria. A lo largo de la semana tendremos declaraciones de las protagonistas, como siempre de la mano del gabinete de prensa del Femarguín Spark Gran Canaria, que nos facilitará pues las declaraciones posteriores a este partido. Aquí lo dejamos. A ustedes gracias por seguirnos, por estar ahí en las redes sociales, en nuestro canal de televisión, en la radio, así como haya sido a lo largo de estas 2 horas de deporte que hemos tratado de contarles aquí a través de Radio Televisión Mogán. Un saludo, feliz resto de domingo. Hasta la próxima. Adiós.